Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Yo soy amigo Vier y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y hoy les quiero mostrar, vamos a tirar ahora sí mi quinto gachapón. A ver en qué se convierte este gachapón. ¡Ja, ja! Vamos a ver. No. Vámonos para allá. Bien, vamos a ver qué nos sale nuestro gachapón. Vamos a, primero que nada, como siempre, hago cada dos gachapones. Vamos a comprar nuestro pasecito de batalla. Como pueden ver, ya lo tengo a nivel 50. Ayer lo logré llegar a nivel 50 y vamos a comprarlo, ¿vale? Ya liberamos el pase por segunda vez, el pase de batalla. Vamos a reclamar los productos, que en este caso vamos a la guía de resistencia. Siguiente, tomamos la del maicito. Ahí se me pierde una del maicito, ¿vale? La del maicito que es para el de hielo. Otra de resistencia. ¿Por qué estoy tomando estas, chicos? Porque son las que más son los personajes principales que llevo de DPS, ¿vale? Entonces, es bueno tenerlo. De aquí, de las 5 armas, me gustaría comprar el arco. Si aún sigo jugando Genshin Impact después, compraré el arco, pero no lo creo. Por ahorita voy a comprar la espada esta porque la necesitamos para nuestro personaje, ¿vale? ¿Vale? Nuestro personaje, que en este caso es Benny. Y si nos sale algún otro. Otra vez el platanito. La de resistencia. Resistencia. Platanito. Digo, maicito, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo que nos da el pase de batalla. Pero ya libera. Vámonos al gachapón, que era lo que nos interesaba el día de hoy. Vamos a ver, nos dieron 9 aquí. Y tenemos 9 para tirar acá, ¿vale? Así que vamos a pedir acá, historial de pedir. Vamos a pedir 10. Falta un destino. ¿Quieres gastar 160 para comprar más? Sí, ¿vale? Vamos a tirar 10. Nos va para tirar 3 y otras del pase de batalla, ¿vale? Vamos a ver qué nos da. Nada bueno. Nada bueno. Nada bueno. Razor. No quería yo Razor, pero bueno, no pasa nada. Nos dieron una alabarda. Lanza de Favonius. No uso alabardas todavía, así que. Bueno, nos dieron a Razor. No era lo que quería, pero bueno, no pasa nada. Tampoco es como que nos vamos a morir por no, por tener a Razor, ¿vale? No salió nada. Queremos ojalá nos den a la tipa esta porque no la tenemos, la nueva. Me gustaría tenerla. Ah, bueno, Chongyu, ya lo tengo. Uy, Noel, nos falta una muy buena, nos faltaba creo una para Noel. Uy, y nos dieron a la tipa, bien genial. Los tres me salieron juntitos. Bien, 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 mis dos principales más la nueva. Vale, mis dos principales más la nueva. Genial. ¿Será que le damos? Le damos, le damos, le damos, le damos. Me guardo las gemas. Solo quería esa, no quería otro. Vamos a tirarle. Le podemos tirar 10 a este banner, pero no sé. Vamos a tirarle otra a este banner. Otros 10, ¿vale? Se viene, se viene, se viene. ¿Qué nos tocó? Un mazo. Un arco. Ah, espada del sacrificio, basura. Vale, no pasa nada, nos tocó la espada del sacrificio. ¿Y esta qué cosa hace? Hace daño por medio de una habilidad elemental. Bueno, gente, nos salió lo que queríamos, así que me doy por bien servido. Espero les haya gustado, chicos. Yo hasta aquí lo dejo, soy Vir. Nos vemos hasta la próxima. No me voy a gastar mis protogemas porque voy a esperar para otro banner para que alcancemos a obtener otros personajes interesantes. Vamos a dejar igual este por si en algún momento vuelven a poner algún mono que realmente me interese mejorar. Y estaremos pues avanzando. Mona no me interesa mejorar, así que no hay problema. Así que bueno, chicos, soy Vir, me despido. Nos vemos hasta la próxima. No sé si antes de decirles algo, si tienen muchas ganas, estudien muchísimo. Y no se les olvide venir o ver mi serie de Cyberpunk ahora que va a salir. Ya salió, o si ya salió este video antes o después de Cyberpunk, pues pasen a visitarme al canal. Nos vemos hasta la próxima. Aquí en el enlace les dejo. Les dejo un pequeñito enlace en la parte de arriba para que puedan ir al primer capítulo de Cyberpunk 2077. Nos vemos hasta la próxima. Bye.